Okay. So, what is he doing? What is he doing, Clemencia? What is he doing? He is reading the book. What is he doing? So he is reading. He is reading the book. He's reading the book. Okay. So where they are? Where are they? So where are they, Javi? Where are they? Where are they? They're in front of him. They're in front of him. So where is he? Where is he, Carlos? Where is he? Behind them. Okay, he's behind them. So where is she? So where is she? Where is she, Rafael? Where is she? In front of them es de ellos, o sea, ella está enfrente de ellos. So she is in front of them. She is in front of them. So where are they? So where are they? Marcela, where are they? They. Es que me está dibujando. ¿Dónde están ellos? Where are they? Sí, where are they? Where are they? They behind her. They are behind her. So what's he doing, Javi? He's behind you. What is he doing? Playing ping pong. So he's playing ping pong. What's he doing, Marcela? he's writing the book. No, he's reading the book. Is he writing in the book? Clemencia, is he writing in the book? No, he isn't writing in the book. He's reading the book. So he isn't writing in the book. Okay, repeat again. He isn't writing in the book. He isn't writing the book. He's reading the book. Very good. So, where is he? Marcela, where is he? Where is he? Yes. So where is he? He is behind them. So where is she? Entonces, ¿por qué me dijeron que como yo? Yo no sé, Clemencia. No, no es she. Era he. No, la de esos odios, a ver. Todavía no me he bañado. Hoy no me toca baño. Where is she, Carlos? Where is she? Sí, where is she? She is in front to them. No, in front to. In front of. In front of them. In front of them. Okay, where is he? So where is he, Rafael? Where is he? Where is he? Where is he?
El muñeco de atrás, ¿dónde está el muñeco de atrás? ¿A dónde está él? El muñeco de atrás. So, he is, is behind them. Behind them. Behind them. Behind them. Okay, behind them. So he is behind them. Behind them. Okay, well done. Muy bien, muy bien. Okay, lesson seven. Lesson seven. People. Perdón, sorry. Person and people. People. Entonces, un momento. Entonces, ¿cuántos somos? ¿Cuántos aquí? How many people are here right now? How many people are here right now? Seis. Con el teacher. Seis. Listo, entonces. Demencia, número uno. Marcela, número dos. Rafael, número tres. Carlos, número cuatro. Ok. Clemente, okay. Marcela, Rafael, Carlos. No falta nadie, falta yo. Muñoz, ¿estás ahí? Sí. Clemencia 1, Marcela 2, Rafael 3, Carlos 4 y Javi 5. Javi 5. Poncho 6. Yo 6. Ok. ¿Quién es el 3? Juan. Rafael. No. El 3, Rafael. Ok, so, entonces empieza la número 1. Listo. What's the plural of person? Okay, plural. What's the plural? Plural of what's person. What's the plural? Of person. Panchis, espera, yo tengo aquí algo que tenía pendiente por decirte. Eso en los audios hace what suena como wow, como what? La O, pero así what? Super what? Pronunciada, la wow. So, what? The what's the plural? Lo que pasa es que en inglés americano es what, abierto, what. Juan, ¿escuchaste? Sí, sí. Sí, te respondí, estoy respondiendo. Sí, ya le respondí todo. Tía, ¿me escucha? Hola. Sí, estamos escuchando. La escuchamos. Pero, ¿sí me escuchaste, ya... princesa? Sí, ¿me escuchó? Sí, y Juanchis te respondió. No, bueno. Lo escuché, me congeló la imagen. Ah, no, tía, lo perdió. No, mentiras. Okay, entonces, what's en inglés británico está o, suena un poquito más como a o, what's the full what's. Y en inglés americano es más abierto, es what. Oh, ya. Sí, porque suena demasiado como o. Y como what, pues, se pareció extraño. Sí, es what's the plural, sí. Los británicos dicen más what's the plural, y en América, los americanos son what. Listo, Juanchi, más abierto. Pero hay mucha gente que... What's the plural of the person? Plural of person. The plural of persons is people. It's people. The plural of person is people. It's people. So, Rafael. How many are the room? No, otra vez empecemos desde el principio. How many? Rafa, usted no tiene el manos libres, Rafita. ¿Pero qué? Un manos libres. ¿No tiene audífonos? Sí, los tengo, sí. Porque con audífonos escucha mejor la pronunciación. Sí, no tengo los audífonos. Así se dispersa mucho el sonido. Sí, tengo audífonos. Porque es mejor que se los ponga para que pueda escuchar. How many? How many? Okay, how many people?
people are there in this room? How many people are there in this room? Liche. Carlos. Adam, there are five people in this room. In this room. How many people are there in this town? So is this How many people are there in this town? Oh, there are 3 million people in this town. Coming from. What am I doing? Where coming from the door? We all. Ya se la perdió. Sí, Rafael. Why coming? ¿Si va abajo o arriba, frente? Acá abajo. And am I coming? Coming from the window. On the window. No, you aren't coming from the window. You are going to the window. Okay, so it's you aren't coming from the window. And you're going to the window. You're to the window. Okay. Am I going to the window? No, you aren't going to the window. You are coming from the window. Touch. What am I doing? You're touching the wall. What am I doing? Entonces, pille un momentico, papi, mire aquí un momentico. Entonces, what? This is am. And. This is I. So, what am I? What am I doing? You are touching the picture. You're touching the picture. You're touching the picture. Entonces, aquí, este you are, no you are, sino you're. Pero si usted, si estuviera el you are separado y lo dijera muy rápido, sonaría así como esto. Por eso terminó volviéndose esto. You're touching the picture. Okay. Touch your tie or dress to etc. Please. What's doing? Okay. Entonces responde. Respondo yo. So he's touching her tie. Or she's touching her tie. What is a sentence? Sí, sigue Rafa. Rafa. What is a word? It's a word. How many words are there in the sentence? How many words are there in the sentence? So there are 7 words in this sentence. Clement. The first word of this sentence? How many? Verbs is the fourth word
of the sentence. Okay, is the fast. Verb is the fast. Fast. Verb is the fast word of the sentence. No fast, fast. Una E, como una E. Sí, es como una E. Fast. First. Punches. One moment, please. Yeah. Fine. Sí. Adelante, Clemencia. Juan, ¿escuchas? Sí. Estoy adelante. Sí. Aló, ¿qué Juan. ¿Aló? Que Simón, sí. Y todos te escuchamos. Es cierto que ese we. Ese... Ah, pues que hábleme, pues. Dígame, que me quedo una hora y pregunta. Le estoy diciendo. Es internet. Sí, es internet. Ese witch. Es witches. Witches. Witch is. Witch. Es which witch. It says which is. So which. Which. So which is. Which. Which. So is which. Is which. ¿Cuál es? Ahí está el cuál es. No se juntan. Witches. Sí, which. So which. Which the first. So which the first. So which is. Es lo mismo que decir which. Which this. So which the first word? Okay, so que entonces ya contestó. ¿Quién contestó? Clemencia, sigue Rafa. Sigue. Perdón, contestó Marce. Entonces sigue mi papá aquí. No. Leche. Ah, bueno, sí es. Perdón. Sigue Rafa. No. Sigue, sí soy yo. Sí. Which. Which. Said. The third word of the sentence. Well, sigo yo. Sí. What is the third word of this sentence? Word. So word is the third word of this sentence. Which the fifth word of this sentence? Use is the fifth word of this sentence. So which is So which is the sixth? Ah, no, perdón, Clemencia. Which the sixth? Six. Y saca la lengua. Six. Okay, so. Four is the sixth word is the sentence. No, of the sentence. Of the sentence. Of this sentence. Rafa. With the last word. Which the last word? Okay. Action. Action. Is Carlos, the yo. Last. Carlos, sí, Carlos. Action is the last word of this sentence. Okay, no action. No action. It's action. 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 Is the last word of this sentence. No word. Word. Word of this sentence. Word. Word, como prácticamente como se escribe, ¿no? Más o menos. Word. 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 Sino que en los audios se suena como diferente. Y se suena como word. 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 Entonces, ahí suena como word. 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 Word.
puede ser un tris, sí, puede que sí. Word. Ok, question mark. Question mark. Coma. Semicolon. Semicolon. Full stop. Colon. So, gracias. What's this? Ah, entonces, ¿quién seguía? Yo, ah, bueno, it's a question mark. Sigue Clemencia. What's this? It's a full stop. It's a full stop. What's this? It's a comma. What's this? It's a colon. Clemen. How do you start? What's this? It's a semicolon. Umbrella. ¿Le ves, creo? No, Rafa. Ah, está Rafa. What was the word umbrella? Is there an umbrella on the table? No, there is not an umbrella on the table. Pronounce this word, please. Marcela. What? Ya perdió el turno, Marcela. What? Okay, Rafael. What's he doing? Carlos. Pronouncing the word. Qué queries. Pronounce the word, please. Color. What? She doing? He pronounced the word color. Could you pronounce this word, please, Marcela, again? Clemencia. Okay. Pronounce these words, please. A book, an umbrella. The book, the umbrella. Okay, not the umbrella. The umbrella. The umbrella. Porque. Ven, Juanchi, después... yo tengo duda con eso. Okay. Mm-hmm. Se pronuncia D cuando después es una consonante y se pronuncia I cuando es una vocal. Sí, o sea, cuando después de la palabra D sigue una vocal, es D. Es D. D. Ah, ok. The umbrella. Y, por ejemplo, acá es D porque sigue book, una consonante book. Porque es más fácil decirlo incluso. The book. The umbrella. Aunque hay muy pocas palabras, o sea, no hay muchísimas palabras que empiecen por
por a, después de D que empiecen por vocal, no hay muchas. Son, no, sí, realmente son pocas. Bueno, no sé, tampoco. University. The University. No, no, son pocas. O The Apple, o The Alphabet. The Alphabet, The... The Orange. The Orange, The Orange, así, sí. The Orange. Bueno, no mentira, sí hay bastante, sino que no sé, no soy muy consciente de... Pero hay más con D que con D. Sería an Orange. The, an Orange. Ah, perdón, an orange. Orange. Sí, an Orange. An Orange, an Umbrella, sí, y antes de vocal... The Orange. An Orange y The Orange. An Orange y The Orange. A Book... O the book. The book. Ok, buddy. Gracias body. Por la aclaración. Michi, si la entendió bien. Sorry. Rafita. ¿Ah? Si la entendieron bien. Sí, claro. Sí. Bueno, obvio. Entonces, obvio. Entonces vea, entonces otra vez. A book. ¿Cierto? A book. A book. A book. Esa palabra a y esta otra palabra an es la misma palabra. Significan un. Entonces aquí dice un libro y una sombrilla o un ¿qué? Una hormiga, uno paraguas, no. Un paraguas. Paraguas. Sí, es un paraguas o un libro. Pero porque después de la A viene una consonante, entonces esta no se queda como A. Pero si en vez de la A viniera una vocal, como en el caso de Umbrella, en vez de la vocal, no, en vez de la B se escribe an. ¿Mm? Ah, perdón. Sí, usted dijo que en vez de la A, en vez de la B. ¿De cuál de? No, que usted dice que lo más que usted le dijo que en vez de la A viene una consonante, en vez de la B, viene una, ¿sí o no? Una vocal. Sí. Una vocal. Bueno, está explicado. Está no, más... Sí, está más enredado. Ah, bueno, siga, siga, Juan, sí, siga. Bueno, es algo así, no, pero bueno, entonces... Ah, no, pero entonces, sí la entendieron, ¿cierto? Entonces, como aquí sí viene vocal, entonces no es... A umbrella, sino an umbrella, porque es más fácil decirlo an umbrella que decir a umbrella. A umbrella es cortante, an umbrella es más fluido. E igual aquí en the umbrella, se pronuncia la misma palabra, pero se cambia la pronunciación, the umbrella, y aquí es the book, the book. Juanchis, ¿y uh-huh cuándo se pronuncia a y a? Otra vez. Ah, ya. A y A. Ah, sí, en esta, en la A. Sí, a solo book, en la A. A mucha gente a dice book cualquiera de las dos cosas. Ah, no importa. O sea, no hay una regla gramatical no, que diga mucha que gente pronunciar, dice, sino como uno quiera, pues. A-book. Sí, prácticamente. A-book. 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 Okay. Pero se escucha más el A. A-book. Se escucha más el A. Ah, okay. Ese A... Ese ey casi no se escucha, pero no está mal dicho. Listo, perfecto. Ok, so, what's this? Clemencia arranca por aquí. Clemencia. No, Clemencia no arranca, entonces arranca. Hola, es que el micrófono apagado, qué pena. Digo. Sí, claro. Sí. Hello. Te esperamos. Okay. La estamos esperando. This is the body. This is the body. ¿Clemencia habló? Bueno, no sé. Sí. Okay. Was this? Okay. Más lo contestó. This is the body. This is the body. Okay. So, who's next? Rafael. Rafa. Is this? Sí, her body. Her body. Body. Is this her body? Body. 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 No. No. Sí. Déjalo, digo yo. Digo yo, sí. No, pues, Rafael preguntó y ya sí. Yo puedo responder. No, it's in
her body? Is your body? Aquí es body, que... Juan, body. Body, body, body. Body con R o con qué? Con D o con R, cualquiera de las dos. Americano suena body, body, y con británico suena body, body, body. Body. Body, body. Ok. So, is this aquí? No, it no. Isn't. No, it isn't. No, it isn't. Her body. Is your body. Is your body. Entonces, no your, sino your body. Your body. Is your body. Your body. Okay, part. 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 Foot. 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 Feet. Feet. Foot. Otra vez aquí. Foot. ¿Este cuál es? Foot. Foot. Okay, uno por uno, Carlos, este. Foot. ¿Puntándonos a T o qué? Foot. Sí, pero casi no se te escucha la T. Foot. Sí, no. Foot. 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 Puedes decir, puede decir futa, diga futa. 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 Después de decir futa, dice, no dice, no, no menciona la A, que quedan futa. Que futa, no futa, hombre. Paras en, paras en la T porque no se entra el grosero. Fut. 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 Y acá está esta otra, Carlos. Fit. 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 Ahora diga fita. 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 Ahora diga fit. 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 No fit, es fit. 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 Entonces, entonces aquí le recomiendo, tío, que practique la T al final, después de cada... Si le pronuncio, la pronuncio T así, fit. No, no de nada. Es que te suena como aire, como que hiciera y dijeras fit, fit, y como que te escapara aire en, así, como un soplido. No es fit. 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 And no, fit. 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 Este es el ejercicio que tienen que hay que practicar. Este de acá, para los que tienen dificultades con la T al final. Este. Como un ta, pero sin que salga. Fita, 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 fita. Empieza, empieza diciendo fita, 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 okay. So, what part of the body is? What part of the body is this? So, this part of the body is the foot. Clemencia. What's Muñe. The plural of foot? A plural. The plural. Los dos. Yeah, plural. 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 The plural. The plural. The plural of foot is feet. Plural. Entonces este plural no es plural como con o mucho, pero tiende hacia la o, pero no es exactamente una o. Plural. Plural. Es como una a muy, es una realmente es una a pero muy corta. Plural. Plural. Es como que dijeran la a, pero la a se apaga rapidísimo y pasa la de plural. 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 Plural, sino plural. Plural. The plural of foot is feet. Plural. Leg. 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 Back. 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 Leg. Back. Arm. Arm. Wrist. 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 Hand. Hand. Wrist. Hand. Finger. 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 Thumb. 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 No thumb, thumb. 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 No, no thumb. 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 Ya empiezan acá, la lengua enfrente de los dientes y empiezan a soplar. Thumb.
Back. Como si fuesen, como estuvieran diciendo back, vaca, back. Y ahí se quedan en back. Back. Vaca, back. 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 Ok, back. So, Clemencia. What's this? Marcela. It's a leg, the back, and arm, waist, etc. A wrist. Esta W no suena y solamente se pronuncia desde la R. Wrist. Y wrist es muñe. Es muñeca. Muñeca. Se la seguir diciendo. Riz. Hermosa. A Marcela. Riz. Riz beautiful. No, pero Riz no es muñeca. Es muñeca de mano, pero no de la otra muñeca. No, la otra es doll. No es toy. Doll. La otra es doll. Doll. Como de Dolex. Doll. D-O-L-L. Dol. Ok, entonces, right. Muñe, entonces right. Usted me dice Ruiz y yo te digo Dol. Ok. Wrong. Ok, entonces right es que está acertado y esto es que no, está errado. Acertado y errado. Y esto es pierna, espalda, brazo, muñeca, mano, dedo y pulgar. Dedo, pulgar o pulgar. So, entonces, Javi. Javi, dale aquí. Two plus two equals seven. Is that right? Is that right? No, it isn't. No, it isn't right. It's wrong. Is that right? Clemencia. No. Clemencia. Right. Clemencia. Entonces yo, the walls high, is that wrong? Eso es el contexto. No. It isn't wrong, it's right. Entonces la siguiente ronda sigue Rafael. Is it right? You are Mr. Brown. No, it isn't by my Mr. Brown. I'm Mr. Brown. Mr. Brown. It's wrong. It's wrong.